Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Telediario de Al 24 News. Los bomberos argelinos logran apagar el 80% de los fuegos forestales tras la movilización de importantes medios. Las autoridades inician la operación de censo previamente a las indemnizaciones. El Frente Polisario reitera su compromiso a dar licencias a pescadores europeos para faenar en aguas saharauis. El Kremlin descarta de momento el regreso de Rusia al acuerdo de los cereales, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky urge a la Unión Europea a levantar restricciones sobre mercancías ucranianas. Buenas noches a todos. Los servicios de la Protección Civil de Argelia lograron apagar el 80% de los incendios forestales registrados a nivel de varias regiones del norte del país tras una ininterrumpida movilización a lo largo de la noche y el fortalecimiento de las operaciones terrestres. Cabe señalar que las operaciones de extinción de fuegos continúan actualmente a nivel de 13 focos de incendio en 7 provincias del norte de Argelia. Y paralelamente a las operaciones de extinción de fuego y bajo instrucción del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, las autoridades locales de las regiones afectadas por los incendios comenzaron el registro de los daños y el censo de los siniestrados de cara a proceder a las correspondientes indemnizaciones. El desastre de las llamas está causando también importantes estragos en diferentes países de la cuenca del Mediterráneo, debido en particular a la inhabitual ola de calor que afecta la región. Países como Grecia, Italia y Túnez están sufriendo devastadores incendios forestales que afectaron incluso al archipiélago español de Gran Canaria, que obligó a las autoridades a desalojar a varios centenares de habitantes de sus casas, cerrar 3 carreteras y desplegar helicópteros para contener las llamas. Yo llevo ahí, estaba ahí en mi casa, estaba haciendo ahí limpieza y nada, detecté humo a las 12 y pico por ahí, llamé al 112, pero no se veía humareda ni nada, solamente el olor al humo. Llamé al 112 y me dijeron que sí, que ya estaban ya los equipos de emergencia intentando apagar el fuego. Pues y al cabo de un par de horas, pues ya se ha desmadrado todo. Cambiemos de asunto. Representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, condenó enérgicamente el intento de asesinato del activista saharaui Rashid al-Sghayer por colonos y matones contratados y orquestados por los servicios de inteligencia marroquíes. En una carta enviada por el representante del Frente Polisario ante la ONU, el diplomático saharaui llamó al Consejo de Seguridad a asumir su responsabilidad legal y moral para con los saharauis que viven en los territorios ocupados. El Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, ha reiterado su compromiso de dar autorizaciones directas a los pescadores europeos para que puedan faenar en aguas saharauis tras la expiración del acuerdo de pesca Marruecos-Unión Europea ilegalmente extendido al Sáhara Occidental ocupado. En un comunicado, el Frente Polisario ha recordado que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos expiró el 17 de julio de este año, lo que significa que las actividades pesqueras en aguas saharauis se han paralizado. Nos movemos a la región de Oriente Medio. 3 nuevos jóvenes palestinos han caído en mártires hoy por balas del ejército de la ocupación sunista en Naplusa, en un nuevo acto de barbaridad perpetrado por las fuerzas sunistas. El portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudaina, calificó el asesinato de los 3 jóvenes de crimen de guerra y una prosecución de la política de castigo colectivo a la que está sometido el pueblo palestino. Volviendo a Argelia, el jefe de Estado Mayor del Ejército argelino, Saïd Chengriha, recibió este martes en Argel a su homólogo italiano, el almirante Giuseppe Cabo Dragone. Durante este encuentro, el jefe del Estado Mayor del Ejército argelino subrayó la excelente cooperación militar entre Argelia e Italia y la solidez de las relaciones en diversos ámbitos.
Esta visita se enmarca en los intercambios de visitas entre Argelia e Italia y que reflejan la calidad de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos. Estas relaciones están impregnadas de una confianza mutua forjada a lo largo de décadas de cooperación positiva y constructiva. La cooperación militar entre Argelia e Italia es excelente, debido a los progresos realizados y también gracias a la determinación de los dirigentes de ambos países de promoverla constantemente. El ministro de Asuntos Exteriores de Argelia y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, ha recibido este martes a la subsecretaria de Estado estadounidense para las organizaciones internacionales, Michelle Sisson, con quien ha abordado los desarrollos a nivel regional e internacional, incluidas las crisis libia, maliense, sudanesa y sahelo-sahariana, además de la causa saharaui y palestina, según el comunicado del ministerio responsable. La responsable norteamericana, quien efectuó una visita a Argelia, ha expresado la consideración de Washington y su apoyo a los esfuerzos de Argelia para instaurar la estabilidad y el desarrollo en su entorno inmediato y a nivel continental. Por otra parte, el canciller argelino Ahmed Attaf ha recibido al comisario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Africana, Mohamed Belhoussin, quien efectuó una visita de trabajo a Argelia. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, ambas partes revisaron en esta ocasión las relaciones de cooperación entre Argelia y la Unión Africana en el campo de la materialización de los objetivos de la Agenda Continental 2063, especialmente en su parte relacionada con la educación, que constituirá el tema principal de la próxima sesión de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno africanos, dada su importancia para que los países africanos afiancen su camino hacia la realización del desarrollo sostenible. Al día siguiente de que las autoridades argelinas convocaran al encargado de negocios de la embajada sueca de Argel, el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha recibido una llamada telefónica por parte de su homólogo sueco, Tobias Billström, quien ha expresado la indignación y rechazo categórico de su país de los viles incidentes de profanación del Sagrado Corán en Estocolmo. Rusia, por boca del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este martes que por el momento era imposible que Moscú retomara el acuerdo de exportación de cereales del Mar Negro, ya que no se estaba aplicando un acuerdo relacionado con los intereses rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a los periodistas que el presidente ruso Vladimir Putin había dejado claro que el acuerdo podría reactivarse si se cumplía la parte del acuerdo centrada en Rusia. Lamentablemente, por ahora es imposible volver al acuerdo sobre el grano del Mar Negro, porque no funciona. De hecho, no se aplicó. Por eso, es imposible. Al mismo tiempo, el presidente Putin dejó claro que Rusia está dispuesta a reanudar inmediatamente el acuerdo, tan pronto como se cumpla. Y por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a la Unión Europea que se asegure de que la prohibición, que él calificó de inaceptable y no europea, de importar grano ucraniano a 5 países europeos, se levante antes de su inminente fecha límite. Existe un acuerdo crucial con la Comisión Europea sobre el 15 de septiembre. Es la fecha final para la existencia de restricciones a nuestras exportaciones de cereales. Creemos que la parte europea cumplirá con su obligación respecto a esta fecha, en la que dejarán de aplicarse las restricciones temporales. Cualquier prórroga de estas restricciones es totalmente inaceptable y no es europea. Europa tiene la capacidad institucional de actuar de forma más racional que cerrando fronteras para mercancías concretas. Y siempre en lo referente a la seguridad alimentaria mundial, Rusia multiplicó estos últimos meses los mensajes de apoyo a África. En ese respecto, el presidente ruso Vladimir Putin prometió ayer continuar suministrando grano a los países africanos en un artículo publicado por el Kremlin bajo el título Rusia y África, uniendo esfuerzos por la paz y el progreso y un futuro exitoso. El artículo fue publicado con motivo de la segunda cumbre Rusia-África, que se celebrará en San Petersburgo los días 27 y 28 del corriente
una cumbre dedicada a la consolidación de los lazos entre Rusia y el continente africano. Y para ampliar los detalles de esta carta, conectamos con la enviada especial de Al24 News a San Petersburgo, Sara Alal, que nos enumera los principales puntos de la carta del mandatario ruso. A pocas horas de la apertura de los trabajos de la cumbre ruso-africana en la ciudad de San Petersburgo, aquí en Rusia, el presidente ruso se ha dirigido en un mensaje a los africanos para indicar que Rusia promueve soluciones africanas para problemas africanos. En la misma ocasión, el presidente ruso indicó que Rusia apoya a los pueblos oprimidos y colonizados en África en su lucha por la autodeterminación. En otro orden de ideas, el presidente ruso Vladimir Putin indicó que tratándose del intercambio comercial entre Rusia y los países africanos, el mismo alcanzó un valor de 18 mil millones de dólares en 2022. Rusia aspira a una relación mutuamente benéfica, por lo que apoya la creación de la Zona Africana de Libre Cambio, ZLECAF. En otro orden de ideas, el presidente ruso indicó que Rusia, pese a las sanciones impuestas, tratándose del acuerdo de los cereales, Rusia pues seguirá apoyando a los países africanos en términos de exportación de cereales. De hecho, en los 6 meses precedentes del año 2022, solo pues en 6 meses, Rusia exportó hasta 10 millones de toneladas de cereales al continente. Gracias, Sara, por esas aclaraciones dadas desde San Petersburgo, donde se celebrará la cumbre Rusia-África. Unos días después del acuerdo alcanzado por Argentina y el Fondo Monetario Internacional para pago de deuda, el ministro de Economía y aspirante a la presidencia de Argentina, Sergio Massa, habló con los representantes de la industria agrícola, la principal fuente de divisas del país, sobre el plan de pago de préstamo, defendiendo las nuevas medidas económicas, objeto de críticas por la oposición y también entre dirigentes agrícolas. Para ponerlo blanco sobre negro, hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. Y con esto concluimos nuestro telediario para esta noche. Gracias por su atención. Les recordamos que la información continúa en nuestras diferentes redes sociales. Adiós.